buenas tardes, sean todos bienvenidos a la solemne proclamación de magísteres, especialistas y profesionales de la Universidad Mariana. Un saludo cordial a los televidentes de Telepasto, del canal de la Universidad Mariana en YouTube y de la fanpage institucional en la red social Facebook. A continuación, homenaje póstumo de reconocimiento a una labor y agradecimiento por la vida de la hermana María Teresa González Silva, rectora de la Universidad 2019-2020. Con ustedes, la vicerrectora académica magíster Nancy Andrea Belalcázar Benavides, rectora encargada de la Universidad Mariana. Un cordial saludo de paz y bien. En memoria al sensible fallecimiento de la hermana María Teresa González Silva, franciscana de María Inmaculada y rectora de la Universidad Mariana, les solicito nos acompañen con un minuto de silencio. Gracias. Preside esta ceremonia de graduación la magíster Nancy Andrea Belalcázar Benavides, vicerrectora académica, rectora encargada de la Universidad Mariana. Le acompañan en la mesa de honor la magíster María del Socorro Paredes Caguazango, vicerrectora administrativa y financiera. La hermana Liliana Isabel Díaz Cabrera, franciscana de María Inmaculada, vicerrectora de Bienestar Universitario. El doctor Luis Ferney Mora Acosta, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El magíster Robinson Andrés Jiménez Toledo, decano de la Facultad de Ingeniería. La especialista Dora Lucy Arce Hidalgo, secretaria general. El programa que se va a desarrollar será el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, invocación a Dios a cargo de la hermana Liliana Isabel Díaz Cabrera, vicerrectora de Bienestar Universitario. Tercero, toma de juramento a los graduandos. Cuarto, palabras de la magíster Nancy Andrea Belalcázar Benavides, vicerrectora académica, rectora encargada de la Universidad Mariana. Quinto, palabras del doctor Luis Ferney Mora Acosta, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sexto, palabras del magíster Robinson Andrés Jiménez Toledo, decano de la Facultad de Ingeniería. Séptimo, proclamación de magísteres, especialistas y profesionales,
lectura de diplomas y reconocimientos. Octavo, intervención musical. Noveno, himno de la Universidad Mariana. Primero, himno nacional. Interpretan la maestra Vanessa González y el pianista maestro David Calvache Zambrano. Invocación a Dios. La invocación está a cargo de la hermana Liliana Isabel Díaz Cabrera, franciscana de María Inmaculada, vicerrectora de Bienestar Universitario. Señor Dios, fuente de sabiduría, principio supremo de todas las cosas, Dios de gracia y santidad, derrama sobre nosotros en este día tu Santo Espíritu, así como lo derramaste sobre tus discípulos el día de Pentecostés, para que nuestras oraciones y acciones sean testigos de tu presencia entre nosotros. Queremos ser uno, Señor, para que el mundo crea que somos tuyos. Llénanos ahora de tu amor, como lo hiciste con tu Hijo Jesús. Y tú, Jesús, Divino Maestro, enséñanos a tener un corazón nuevo, un corazón humilde, sencillo y pobre junto al hermano, un corazón que se entregue al servicio de la paz entre los hombres, un corazón lleno de compasión y misericordia junto al que sufre. Haznos capaces de escucharte siempre, seguros de que solo tu voz puede señalarnos el camino. Amén. Tercero, toma de juramento a los graduandos.
a cargo de la Magíster Nancy Andrea Belalcázar Benavides, vicerrectora académica, rectora encargada de la Universidad Mariana. Le acompaña la graduanda del programa de Ingeniería de Procesos, señorita Laura Isabel Velázquez Muñoz. Neoprofesionales de la Universidad Mariana, que el día de hoy reciben el diploma como el título de profesionales en un área específica de saber, pregonando con orgullo el nombre de nuestra alma mater. Juran fidelidad a Dios, Padre y Señor de todo lo creado, y lealtad a la patria, casa común de todos los colombianos. Sí, lo juro. Prometen ejercer su profesión de manera ética y transparente, con sentido de justicia y equidad, centrando todas sus competencias en beneficio de la persona humana y del bien común? Sí, lo prometo. Si así lo hacen, Dios y la patria os premie. Si no, él y ella os demande. Cuarto. Palabras de la Magíster Nancy Andrea Belalcázar Benavides, vicerrectora académica, rectora encargada de la Universidad Mariana. Un cordial y fraterno saludo para los graduados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, maestría en Derecho, especialización en familia, comunicación social, derecho, psicología, trabajo social. Facultad de Ingeniería, especialización en gerencia de proyectos y construcción de software, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería de procesos e ingeniería de sistemas. Y un cordial saludo para todos quienes nos acompañan en esta ceremonia. En el marco de esta nueva realidad que nos tocó vivir, la Universidad Mariana ha organizado para ustedes esta sencilla pero significativa ceremonia de grado. Quizás diferente, pero sin perder su esencia, que es la de reconocer, enaltecer y celebrar que han cumplido una nueva etapa de su vida y de experiencias, que ni la pandemia ni el distanciamiento social pueden restarle su brillo. Ustedes hoy tienen derecho a sentirse orgullosos. Les aseguro que valió la pena su esfuerzo. Deben también sentirse agradecidos con sus familias, sus profesores y todos quienes les apoyaron a cumplir esta meta. Queridos graduados, ustedes irán ahora a la conquista de sus sueños. Llenen siempre sus vidas de esperanza, alegría y sobre todo de amor, que es el manantial de donde fluye todo lo bueno. Serán recompensados. Nunca dejen de ser curiosos e imaginativos. Lean mucho, escuchen a las personas sabias y buenas. Nunca dejen de aprender de esa gran maestra que es la vida. Este día lo recordarán por siempre, porque representa un principio y un final. Seguramente llegarán en este momento muchos recuerdos, amigos para toda la vida, profesores que los inspiraron, que les cambiaron su forma de ver el mundo, alegrías, satisfacciones, presiones, risas, llantos, pero sobre todo aprendizajes personales y disciplinares, que les permitirán afrontar los desafíos del mundo laboral, de las necesidades del contexto que pide la intervención transformadora de jóvenes como ustedes, líderes y emprendedores de las diferentes áreas de conocimiento. Espero que durante el tiempo de permanencia en la universidad no solo se lleven aquellas competencias humanas y humanísticas, sino también aquellas habilidades y destrezas que los acompañarán para toda la vida, como es la capacidad de reflexión de su entorno y sobre el mundo que vivimos. La universidad busca precisamente eso,
brindar espacios de discernimiento, de construcción y de construcción de las realidades, de comprensión de las diferentes alternativas de cambio, de nuevas tendencias de intervención, de la oportunidad de ver nuevos escenarios de conocimiento. Todo ello para buscar soluciones pertinentes que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de la gente y de buscar soluciones acorde a los problemas del contexto. Esta pandemia definitivamente ha estremecido al mundo y tal vez para muchos signifique no poder cumplir sus expectativas. Pero lo cierto también es que este momento es de grandes lecciones. Hoy valoramos más que nunca muchas de esas cosas que creíamos siempre están ahí presentes. Un abrazo con nuestros seres queridos, el papel de nuestros trabajadores del sector de la salud, de nuestros campesinos, de los que están en los servicios públicos, el medio ambiente, entre otras grandes, pero sencillas cosas que por el acelere de la vida transitaban como desapercibidas. Por ello, ustedes son la generación de profesionales que pasarán a la historia, que aprendieron a hacer una pausa, que le dan un nuevo sentido a sus reflexiones, que le dijeron sí a continuar con sus sueños, con sus clases, con sus compromisos académicos, con optimismo, con un sentido de colaboración, de humanismo y sobre todo de solidaridad. Ustedes son la generación testigo y protagonista de un cambio hacia una mayor virtualidad de la educación, que en su lenguaje hoy se involucran palabras como resignificación, reconstrucción, reinvención, nueva normalidad, pero sobre todo son un grupo de personas que valoran al otro, salieron del individualismo y construyen colectivamente. Es así como ustedes son la mejor expresión de resiliencia, que enfrentó esta gran adversidad y la van a convertir en una gran oportunidad para sus vidas. Hoy sabemos que muchos quisieran tener celebraciones convencionales, pero este espacio es para decirle cuánto los valoramos. Cuánto valoramos su coraje, su valentía, sus ganas y su responsabilidad. Finalmente, no los vamos a despedir, porque ustedes no se irán de su universidad, porque en ella quedan sus corazones, queda su esfuerzo, su cariño y tanto compartido. De manera que solo les digo, hasta pronto. Los vamos a estar esperando. Uno siempre vuelve a casa a preguntar. Y esas preguntas también nos desafían a nosotros para mejorar. La Oficina de Egresados de la Universidad Mariana estará a partir de este momento muy cerca de ustedes, ya que el acompañamiento de su alma mater es a lo largo de la vida. Contarán con capacitación permanente, conexión con el ámbito laboral, participación en voluntariado mariano y un sinnúmero de acciones y servicios para su beneficio. Agradezco su atención y recuerde, la educación es la llave para abrir el mundo, un pasaporte para la libertad. Winfred. Gracias. Quinto. Palabras del doctor Luis Ferney Mora Acosta, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, muy buenas tardes para ustedes. Soy Ferney Mora Acosta, el actual decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es para mí un placer y un gusto inmenso dirigirme para expresarles mis felicitaciones tanto a ustedes como a sus familiares. Hoy, 27 de agosto, es un hito en la historia de sus vidas, donde ustedes van a recibir un galardón que los acredita como profesionales, tanto en pregrado a mis estudiantes de comunicación social, trabajo social, derecho y psicología, pero también a mis estudiantes de posgrado, pertenecientes a la maestría de derecho y a la especialización en familia. Bueno, ustedes el día de hoy han culminado un largo trayecto alcanzando la meta, es decir, la construcción de la historia de sus vidas. Nuevamente, mil felicitaciones y un cordial saludo y un fraternal abrazo. Muchas gracias.
Sexto. Palabras del magíster Robinson Andrés Jiménez Toledo, decano de la Facultad de Ingeniería. Un cálido, afectuoso y cordial saludo de Paz y Bien. En esta ocasión tan especial queremos conmemorar, celebrar y hacer un alto para decirles a nuestros egresados felicitaciones. Felicitaciones por haber culminado este bonito proceso. El día de hoy, nuestra Universidad Mariana y la Facultad de Ingeniería, de manera solemne, hace entrega a la comunidad y a la sociedad de profesionales en ingeniería altamente cualificados en aspectos disciplinares, pero mejor aún, personas con un alto sentido ético, moral y con compromiso social, capaces de fortalecer el desarrollo de cada una de nuestras regiones. Hoy, queridos graduandos, llevarán en su corazón muchos recuerdos vividos de todo el tiempo que permanecieron en esta casa de estudios de la Universidad Mariana. Desde la Facultad de Ingeniería, desde sus programas académicos, desde sus directivos, administrativos, docentes, monitores, laboratoristas y a nombre propio, queremos en primera instancia agradecerles por haber puesto en nuestras manos esa responsabilidad de formarlos como ingenieros. Y en segunda instancia, felicitarlos por los nuevos retos que vienen a continuación. Hoy es el día en donde celebramos de manera significativa este bonito homenaje, el día de su graduación, el día de su titulación. Mil y mil felicitaciones para los ingenieros de sistemas, ingenieros de procesos, ingenieros ambientales, ingenieros civiles y especialistas en gerencia y construcción de proyectos de software. Para cada uno de ustedes, para sus familiares y allegados, mil y mil bendiciones. Muchas gracias. Séptimo. Proclamación de magísteres, especialistas y profesionales. Lectura de diplomas y reconocimientos. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Magíster en Derecho. Ruth Alejandra Araujo Arcos. Diego Andrés Burbano Ardila. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Lucien Dimitriev Calderón Bravo. Stephanie Loriet Díaz Lozada. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Y mención de honor como reconocimiento por la consecución de significativos logros académicos durante su permanencia en la universidad. Nelson Alexander López Obando. Magdalicet Ortega Rodríguez. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Especialista en Familia. Gracie Targelia Angulo Castillo. Jennifer Joana Benítez Molano. Andrea Carolina Burbano Cabrera. María Alejandra Cuaicuán Guerrero. Lisette Susanne Cuesta Romaña. Mención de honor como reconocimiento por la consecución de significativos logros académicos durante su permanencia en la universidad. Andrea Carolina Devia Grisales. Mención de honor como reconocimiento por la consecución de significativos logros académicos durante su permanencia en la universidad. Sonia Marcela García Erazo. Mención de honor como reconocimiento por la consecución de significativos logros académicos durante su permanencia en la universidad. Linda Margarita Mendoza López. Jeremías Moreno Álvarez. Dubis Delit Olivero Luna. Francis Rentería Lemos. Beatriz Renata Rosales Arboleda. Astrid Constanza Vergara Buitrago. Mención de honor
como reconocimiento por la consecución de significativos logros académicos durante su permanencia en la universidad. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Comunicadora, comunicador social. Vito Sebastián Argote Montero. Gabriela Burbano Ortega. Mención de honor como reconocimiento por la consecución de significativos logros académicos durante su permanencia en la universidad. Elizabeth Castaño Ortiz. Jessica Tatiana Castro Tello. Vicente Felipe González Rodríguez. Nicole Vanessa Insuasti Chávez. Viviana Olga Mercedes Lazo Patiño. Juan Sebastián Mena Coral. Jorge Enrique Moncayo Torres. Mención de honor como reconocimiento por la consecución de significativos logros académicos durante su permanencia en la universidad. Ana María Narváez Muñoz. Daniela Alexandra Ramos Ortega. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Abogada, abogado. Daniela Alejandra Azaín Piedraíta. Hernando Efraín Cabrera Suárez. Óscar Mauricio Cárdenas Cabrera. Mención de honor como reconocimiento por haber pertenecido a las agrupaciones musicales durante todo su proceso de formación profesional, enalteciendo el nombre de la Universidad Mariana. Ivón Catalina Carlosama Chañag. Lucas Sebastián Chávez Chimachaná. Albert Andrés Hernández Bolaños. Héctor Hernando Joaquinoy Botina. Marcela Alejandra Mafla Quirós. Andrés David Reyes Córdoba. Erika Santa Cruz Cabrera. Luz Angélica Toro Mueces. Alejandro Vallejo Burbano. Mención de honor como reconocimiento por la consecución de significativos logros académicos durante su permanencia en la universidad. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Psicóloga, psicólogo. Lady Marcela Apraes Guerrero. Mención de honor como reconocimiento por haber pertenecido a la selección de baloncesto durante todo su proceso de formación profesional, enalteciendo el nombre de la Universidad Mariana. Lady Gisela Benavides López. Ángela Daniela Bolaño Cerón. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de laureado en su trabajo de grado. Andrea Vanessa Bolaños Paz. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Y mención de honor como reconocimiento por la consecución de significativos logros académicos durante su permanencia en la universidad. María José Cabrera Ágreda. Maritza Caterine Caseta Arteaga. Marci Joana de la Cruz Cabrera. Vanessa Abigail Dorado Suleiman. Diana María Erazo Riascos. Juan David Garcés Arteaga. Andrés Felipe Gordillo Covaleda. Laura Vanessa Guerrero Caicedo. David Andrés Legarda León. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de laureado en su trabajo de grado. María Fernanda López Salas. Lisbeth Vanessa Morán Cuastumal. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Mención de honor como reconocimiento por haber pertenecido al colectivo Cabildo Indígena Universitario SIU durante todo su proceso de formación profesional, enalteciendo el nombre de la Universidad Mariana.
Diana Sofía Ortiz Cerón. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Mención de honor como reconocimiento por haber pertenecido al colectivo fotográfico La Cueva durante todo su proceso de formación profesional, enalteciendo el nombre de la Universidad Mariana. Juan Manuel Paneso Cruz. María Fernanda Pantoja Benavides. Doris Alejandra Paz Dávila. Esteban Alexander Paz Domínguez. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de laureado en su trabajo de grado. Mario Eduardo Pelufo Ordóñez. Mención de honor como reconocimiento por haber pertenecido al grupo de teatro Unicornio durante todo su proceso de formación profesional, enalteciendo el nombre de la Universidad Mariana. Ángela María Portilla Tulcán. Juliana Prado Osorno. Carlos Alfonso Rodríguez Agudelo. Marcela Alexandra Rubio Yandar. Juan José Sarasti Rosero. Catherine Camila Uribe Burbano. Juan Gabriel Vicuña Moncayo. Angie Caterine Villota López. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Trabajadora, trabajador social. Jessica Alejandra Acosta Ceballos. Camila Alejandra Argoti Guerrero. María Fernanda Botina Mora. Laura Jacqueline Buccelli Jojoa. Gladys Catalina Burbano Martínez. Elizabeth Díaz Melo. Paula Andrea Díaz Pantoja. Nayeli Carolina Díaz Rodríguez. Brian Alexander Fernández Ijají. Linda Manuela Figueroa Fonseca. Gladys Lucía Forero Ibarra. Luisa María González Erazo. Juliana Victoria González Marcillo. Erika Cristina Hernández Usamag. Ernesto Alejandro Maingués Chávez. Diana Mercedes Manosal Vallela. Angie Paola Martínez Benavides. César Iván Méndez Hernández. Leslie Tatiana Muñoz Pérez. Karen Natalia Ortiz Delgado. Freddy Andrés Puerres Guerrero. Eliana Elizabeth Ramos Insuasti. Abigail Romo Ruales. Geraldine Daniela Unigarro Bastidas. Facultad de Ingeniería. Especialista en Gerencia de Proyectos en Construcción de Software. Carlos José Arévalo Delgado. Harold Andrés Calpa López. Jason Faber Delgado Martínez. Jairo Andrés González Osorio. Edgar Osvaldo Guerrero Narváez. Juan Carlos Portilla Salas. Marcos Estive Rosero Portillo. Juan Sebastián Salgado Bastidas. Eric Darío Solarte Montaño. Álvaro Rodrigo Torres Burbano. Mención de honor como reconocimiento por haber pertenecido a la selección de baloncesto durante todo su proceso de formación postgradual, enalteciendo el nombre de la Universidad Mariana. Facultad de Ingeniería. Ingeniera, ingeniero ambiental. Yelipsa Sirley Acosta Solarte. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Edwin Fernando Apraes Pantoja. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Ángela María Bedoya Riascos.
Angie Vanessa Belalcázar Rosero. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Carlos Fabián Burbano Portilla. Diana Carolina Cabrera García. Kelly Joana Campaña Cuaspa. Lisette Estefanía Chicaíza Maya. Karen Valentina Coronel Arcos. Darío Fernando Cortés Benavides. Lady Azucena Domínguez Adarme. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Mención de honor como reconocimiento por haber pertenecido a la selección de fútbol sala durante todo su proceso de formación profesional, enalteciendo el nombre de la Universidad Mariana. Diana Carolina Erazo Pérez. Gina Estefanía Guerrero Burbano. Juan Daniel Jurado Vallejo. Pedro Hander Martínez Patiño. Andrea Caterine Martínez Taicuz. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Alexander Rodrigo Melo Trujillo. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. José Manuel Mendoza Rodríguez. Mención de honor como reconocimiento por haber pertenecido al colectivo Afromar durante todo su proceso de formación profesional, enalteciendo el nombre de la Universidad Mariana. María de los Ángeles Montezuma Villota. Heraldo Emanuel Morales Lozano. Tania Melisa Muñoz Montenegro. Karen Lucía Oliva Pérez. Claudia Jimena Riascos Cetré. Carol Ginette Rosero Narváez. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. William David Ruano Rosero. Ángela Patricia Tapia Villota. Juan Diego Urbina Ibarra. Daniela Fernanda Yela Villota. Facultad de Ingeniería. Ingeniera, Ingeniero Civil. Hernán Alberto Arteaga Escobar. Diana Carolina Atapuma Pinchao. Mario David Bastidas Jiménez. Alexander David Betancur Carvajal. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Esteban Alberto Bolaños Delgado. Fabio Enrique Caratar Zamudio. Andrés Felipe Chávez Martínez. Cristian Camilo Coral Asa. Frei Anderson Díaz Chávez. Joana Marcela Gaviria Cerón. Ana Lilian Guacas Ramírez. Carlos Andrés Legarda Rodríguez. Juan Diego Muñoz Ordóñez. Daniela Patiño Rodríguez. Byron Andrés Rivera Urresti. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Lupe Paola Simbaña López. Ricardo Andrés Tapia Villota. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de laureado en su trabajo de grado. Cristian Alejandro Torres Palomino. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de laureado en su trabajo de grado. Juan Camilo Yandar Melo. Facultad de Ingeniería. Ingeniera, Ingeniero de Procesos. Karen Lisset Arce Insuasti. Gina Natalia Barragán Yaqueno. José Francisco Benavides España.
mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Germán Jonathan Benavides Jiménez. Lina María Burbano Ipiales. Daniel Felipe Chávez Tobar. David Alejandro Coral Gamboa. José Erney de la Cruz Rosero. Eliana Yulisa Díaz Ríos. Luz Viviana Escobar Leitón. David Alejandro Madroñero Guerrero. Laura Isabel Márquez Muñoz. Reconocimiento: Cruz Madre Caridad Brader, máxima condecoración que concede la Universidad Mariana a los educandos. Se exalta su compromiso con la excelencia académica, la fidelidad a los principios y valores institucionales durante su permanencia en la universidad, destacándose por sus logros académicos e investigativos en los eventos que actuó en representación de la institución. Y mención de honor como reconocimiento por haber obtenido el mejor puntaje global individual en competencias genéricas en las pruebas Saber Pro, examen de estado de calidad de la educación superior en las pruebas de octubre 2019. Eduard Jaime Ortega Petevi. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Óscar Andrés Realpe López. Juan Sebastián Rodríguez Ruiz. Daniela Villota Arévalo. Facultad de Ingeniería. Ingeniera. Ingeniero de Sistemas. Carlos Andrés Arellano Arboleda. Alejandro Argote Martínez. Mario Camilo Caicedo Chamorro. Jonathan Reyven Canacuán Cuaical. Johan Steven Córdoba Ordóñez. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Luis Felipe Díaz Rosas. Juan Pablo Dulce Chavarro. Sebastián Camilo Estacio Naranjo. Fernando Mauricio Flores Peña. Linda Estefanía Góngora Becerra. Nicolás Alexander Ibarra Portilla. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Cristian Mauricio Leitón Valencia. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Daniel Ricardo López Jurado. Mención de honor como reconocimiento por haber obtenido la calificación de meritorio en su trabajo de grado. Emmanuel David Ochoa Cedeño. Diego José Osorio Otero. Manolo Nicolás Pavón Ortiz. Denis Vanessa Paz Castro. Gelman Sebastián Salcedo Delgado. Héctor Mauricio Sevillano Angulo. Ángela Juliana Toro López. Omar Camilo Zambrano Melo. El reconocimiento para los nuevos magísteres, especialistas y profesionales de la Universidad Mariana. Octavo, intervención musical. Invitados, la maestra Vanessa González y el pianista maestro David Calvache Zambrano. Interpretan, de la autoría de Luis E. Nieto y Guillermo Edmundo Chávez, el bambuco Chambú. Thank you.
rumbo de mi vida, gigante roca, que en sus picachos se recuestan las estrellas, más de entre rocas sales, molinerita, la más bonita desprendida del peñón. Soy el minero mejor de un villaco igual bambí, molinerita querida, todo el oro es para ti. Tierra, tierra del sol, Chambú, tierra paisaje azul, Chambú, tierra bella región. Que sueña en ti. Soy el minero mejor de Ambillaco y Guelmambí, molinerita querida, todo el oro es para ti. Tierra, tierra del sol, Chambú, tierra paisaje azul, Chambú, tierra bella y morena, donde vive el nariñense. Tierra bella y morena, donde vive el nariñense. Agradecimiento especial a la maestra Vanessa González y al pianista maestro David Calvache Zambrano. Noveno, himno de la Universidad Mariana. Entre cantos de victoria, entremos con fe. Los laureles nos esperan en sus aulas vencedoras, que son firmes fortalezas de honor y deber. Tres palabras santas, Dios, hogar, a todos los presentes queremos agradecerles su valiosa participación en este acto de proclamación a los nuevos magísteres, especialistas y profesionales de la Universidad Mariana.
Así que cerremos con broche de oro esta ceremonia y, por favor, desde su hogar y lugar de residencia, acompáñenme con su alegría y con un viva a la Universidad Mariana. Muy bien, listas y listos. Al conteo de tres, por favor. Uno, dos y tres. ¡Viva la Universidad Mariana! Agradecimiento sincero al equipo humano y técnico y profesional de la Unidad de Radio y Televisión de la Universidad Mariana y del canal Telepasto por la transmisión en directo de esta ceremonia. Muchas gracias a ustedes y que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto.